¿Qué insultos tendrán más peso en el futuro? Triple hijo de puta cara a ver, bueno para nada. ¡Diablos, señorita! Un clásico. Tu mamá sipeaba personajes de series animadas. Tu papá se bajaba los pantalones hasta la nalga y se creía maleante. ¡Pégalo, socio! ¡Pégalo! Calle viejo, que esa tarea la puedes hacer con IA. Eres un heterosexual. Tu papá perdió mucho dinero en los NFTs. ¡Prende algo, dinero! Tus padres hicieron un storytime de cómo te concibieron en una noche de fiesta. Tu nombre lo sugirió un seguidor de tu mamá en TikTok. Tu tío nunca salió de bronce. Tu papá jugaba Free Fire. ¡Niño rata! ¡Eso ofende, viejo! Tu papá le seguía a Kuno. Me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Tu mamá defendió a un criminal, solo porque estaba guapo, ya saben de quién hablo, ¿no? Tu papá creía que Bad Bunny era el rey del pop. Tu mamá votó por Morena. Tu mamá era feminista y tu papá red piller. Tu papá fue bautizado por el Temach. ¡Compa! Usted es verga, mi compa, pero usted no va a ser bien dormido. Las dormidas no les gustan a nadie. ¿Sabe qué les gustan? Las verdadas, mi compa. Descubrí el pack de tu mamá del 2023 y me la jalé. A tu mamá la gorreaban y se ponía de novia 2 semanas después para que la vuelvan a gorrear. Tu mamá se creía a este tic, cuando en verdad era azteca. El de fuiste NPC en TikTok. Tu papá se autodoxeó en Discord. Tu papá es tan pendejo que pagaba OnlyFans. Tu papá compró el Minecraft. De seguro los niños del futuro, por creerse los más geniales o originales, van a usar insultos de estos tiempos, así como, niño rata, de seguro eres fan de Joel Outrool. No es insulto como tal, pero todo lo que tú subiste a redes podrá ser visto por tus hijos, nietos y les va a dar cringe. Tu mamá desperdiciaba el agua. Tu papá mamá era NPC de los live de TikTok. ¡Oh, Luis Pendejo! ¡Oh, Luis Pendejo! ¡Oh! Tu mamá usaba character IA. Tu mamá manifestó a tu papá. Tu papá veía a Farid Dieck. Tu papá ladraba en los conciertos del Bogueto. Tu mamá defendía a Jerimua en cada polémica que se metía, superen eso. Tu mamá creía en el horóscopo. ¡Mi horóscopo! Tauro, vas a morir hoy. Tus jefes le dicen por favor a ChatGPT. A tu papá le daba risa la cotorrisa. Tu papá compraba NFT. Inteligente asintomático. Tu mamá subía videos con audios a TikTok para que su ex le hablara por arte de magia. Carlitos, ¿por qué me abandonaste? Tu mamá es mi papá. Tu papá tiró una antena 5G, pensando que el gobierno lo controlaría con esas antenas. Tu papá pensaba que habría insultos que tendrían más peso en el futuro, y ni los usamos. Ah, mamoncita, mija. Tu papá compraba ilustraciones generadas por IA. Tu mamá grababa, Get Ready With Me, y le salían bien culeros. Dios, buena pregunta, ¿cómo será eso? Se insultarán por su nombre en Facebook y se ofenderán por la mejor skin de un juego. Tu papá era su propio jefe, hasta que cayó la pirámide. Tu abuelo comentaba puras babosadas en Reddit. Tu mamá se ilusionaba con coreanos gays que ni la conocían, sí soy. Marica, tú.